¿Se han preguntado cómo oye una persona sorda? De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la pérdida de la audición puede ocurrir cuando algunas de las partes del sistema auditivo no funciona de manera normal. De hecho, explican que cada caso es distinto, por lo que una persona sorda puede ser capaz de escuchar ciertas frecuencias, pero otras no. Con motivo de velar por el derecho humano de acceso a la información de la comunidad sorda, hay personas oyentes que se preparan para desempeñarse como intérpretes de la lengua de señas. En el caso de la entidad potosina, solo existen 8 mujeres y hombres que se dedican a esta labor. Así lo confirmó Oliver Sánchez de la Vega, presidente de una asociación de intérpretes y traductores de lengua de señas en San Luis Potosí, denominada Hermenéutica AC, quien lleva alrededor de 15 años en esta profesión. De hecho, explicó que la presencia de intérpretes en los espacios informativos y de gobierno es gracias al trabajo y perseverancia de la propia comunidad sorda. Es muy importante que todos los espacios donde hay un intérprete de lengua de señas son espacios que ha conseguido la comunidad de personas sordas, porque es su derecho a la información. Nosotros como intérpretes solamente somos el canal de comunicación, pero quienes han exigido sus derechos y que es un logro de ellos es de la comunidad de personas sordas. Entre los obstáculos que existen, comentó, es el descuido por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pues en todo el territorio mexicano no hay escuelas de interpretación, además de que no se acata lo que establece la ley en esa materia. Que escuelas de interpretación no hay ninguna a nivel nacional. Entonces, los intérpretes de lengua de señas lo que hacemos es que nos juntamos con intérpretes de otros idiomas, por ejemplo, de inglés, de francés, que nos enseñan la técnica para ser intérpretes. Que sí es importante que se ponga la atención en este punto, porque la lengua de señas está reconocida en la ley. Y aparte, en la ley de personas con discapacidad se habla de implementar programas de formación de intérpretes, cosa que ha quedado descuidada completamente. Las carencias en el acceso a la información a las personas sordas sí se ha batallado bastante para que puedan acceder a diferentes instancias, por ejemplo, una consulta médica, un juzgado, ir a, por ejemplo, a la Secretaría del Trabajo. Entonces ahí se dificulta porque no hay un servicio de interpretación en esos lugares donde debería de brindarse un apoyo a las personas sordas. Actualmente, dice, hay una norma de certificación que está en proceso de expedirse y con la que los intérpretes de la lengua de señas podrán presentar un examen y certificarse como tal. Esto para evitar casos como los que se registraron a nivel nacional, cuando el gobierno federal contrató personas que se ostentaron como intérpretes, pero que no tenían ningún tipo de formación en ese sentido. No hay nada que pueda certificar a un intérprete de lengua de señas. Entonces, mentiría una persona al decir, yo te certifico, ¿verdad? Porque todavía está en proceso esa norma que se está revisando para que pueda salir y entonces sí haya intérpretes que tengan un nivel alto de interpretación. Entonces no puedes intentar hacer algo que no es lengua de señas, que fue lo que pasó. Y eso es una grave falta para las personas sordas, el ver que alguien no respeta su idioma y se ostenta como intérprete cuando no lo es, y entonces empieza a decir cosas que no son en el mensaje, y eso es una falta de respeto a la comunidad de personas sordas. En ese tema, lamentó que no esté estipulada en la ley alguna sanción para aquellos individuos que incurren en estos actos, mismos que demeritan el trabajo de las y los intérpretes, que constantemente se actualizan para conocer términos nuevos que facilitan la comunicación entre las personas oyentes y sordas. Sánchez de la Vega declaró que para ser intérprete no solo se necesita un buen corazón, sino también esfuerzo y mucha preparación. Que las personas que quieran ser intérpretes se den cuenta de lo que se trata, que no es nada más aprenderse un abecedario, aprenderse unos números o unas cuantas palabras. No, es una profesión que requiere esfuerzo, preparación, y no se trata de decir, yo tengo buen corazón y quiero apoyar a los sordos. No, se trata de hacerlo bien. No queremos gente que solamente lo haga por querer ayudar, pero lo haga mal. Cabe mencionar que este 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Traductor y el Intérprete, con el que se busca crear conciencia de la importancia de estas figuras en la sociedad, pues facilitan la comunicación entre las personas. Marcela Elizabeth Rangel González e Isis Diana Zavala Leos son 2 jóvenes profesionistas que hoy en día se encargan de interpretar la información que surge de las dependencias del gobierno del estado y de algunos medios informativos.
las entrevistadas, aseguran que la preparación de este trabajo es minuciosa, pues se toman en cuenta diversas cuestiones que facilitan la transmisión del mensaje. Zavala Leos explicó la importancia de escoger la vestimenta correcta, pues la forma o incluso los colores podrían convertirse en un distractor para quien la observa. También calificó de importante estudiar los temas que se abordarán en cada evento. Antes de irme a un evento para interpretar, pues lo normal, ¿no? O sea, levantarte, meterte a bañar, e identificar cuál es el vestuario que es el indicado. Por ejemplo, yo ahorita voy a ir a Segaip a un servicio de interpretación, entonces se necesita un vestuario pues formal, que no llame mucho la atención. Por lo regular, pudieran ser colores oscuros, no muy claros, para que la vista de las manos sea más clara. También es importante como preparar lo que vas a interpretar, estudiar el tema. Ahorita voy a trabajar, bueno, llegando allá, sobre archivos y comunicación, entonces no es un tema tan fácil, porque hay términos que todavía no hay una seña. Entonces es importante pues prepararlo para saber de qué manera es en la que lo vas a explicar. Por su parte, Rangel González coincidió con lo anterior, pero sumó que el tipo de peinado también debe tomarse en cuenta. Que pues no podemos traer el cabello aquí en la cara, como que nos estorbaría, sería un distractor para las personas sordas. Entonces, bueno, a mí casi siempre me gusta llevar el cabello recogido, casi siempre me hago una coleta de esta manera. Y de alguna forma eso te da un poquito más de presencia como intérprete, ¿sabes? Se ve un poquito como que más formal tu presencia. Ambas concluyeron que la presencia de intérpretes en este tipo de espacios resulta fundamental, sobre todo en estos momentos de contingencia sanitaria. Ahorita lo vemos con lo de la pandemia, la emergencia, que probablemente no se tuviera el acceso, pues imagínate, ¿no? Cómo sería que las personas sordas no conocieran lo que está pasando en el mundo, que no supieran a lo mejor las investigaciones que se están haciendo, las medicinas que de repente nos comentan que por ahí que son falsas. Entonces, que ellos no conocieran todo esto, pues ¿en dónde estaría? Es un derecho de todos el acceso a la información, y muchas veces pues a ellos se les priva por el hecho de no tener un intérprete en asuntos fiscales, en derechos humanos, en cualquier situación a las que ellos quieran tener el hecho de denunciar, puede ser hasta difícil. Nosotros lo vemos muy común porque estamos acostumbrados a ese acceso, ¿no? A prender la tele, a escuchar el radio, a irnos y dirigirnos con cualquier persona, pero pues en realidad ellos sí es una barrera el no contar con un intérprete. Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.